Dejan la cámara en el suelo y sale con Consuelo y me dicen ¿por qué me fui del freestyle? Y mira, mira, yo nunca me alejé del freestyle porque lo llevo por dentro, porque el freestyle es algo que me encanta, es algo que siento. Yo no me alejé, simplemente no fui a las batallas, fui ese chaval que todo lo quiere y que nunca se calla. Mira, estuve mucho tiempo yendo a competiciones para ver si mi rap estaba en esas condiciones y para esas alturas, y demostré que sí. Me convertí en el rey del flow de allí, de aquella época. Eran otros tiempos, no gané aquellas batallas y yo lo siento. La verdad creo que sí, ahora me apuntaría. Creo que más de una ganaría. Si todo el mundo sabe conseguir la mente y mira cómo se abre esta barrera inteligente. Ahora mismo empezamos con el coche, os enseño Cancún que ya casi es de noche. Estamos aquí en este mundo espectacular, con las palmeras que no puedo dejar de pasar. Y mira cómo vamos por el Pit Fighter Pizza y todo aquello que tú quieras mirar. Puedes ir directo a la casa del waffle o también al cine a mirar todo lo que quieras. Y mira ese hotel, se llama el Sheraton de este lugar. Y mira cómo vamos diferentemente pasando por todo. Una chica de cabello rojo. Es una cosa rara, yo sé cuando yo vengo y no lo agarras y lo cojo. Si nos estamos con el Honda CRV, si yo sé todo lo que quiero y lo que tuve. Si ya no pueden parar de mirarte, de admirarte de todo aquello que no sabes. Si sube a YouTube un vídeo que te haga famoso y el mundo dirá que eres un goloso de todas las rimas y de todo lo que haces. Un mundo distinto, no doy las bases y ya no puedes ver que si la vida es diferente. Si todo el mundo sabe que lo hago mejor que ellos, si nadie puede cambiar estos grandes destellos. Si digo que ahora mismo esto es mi gente, si ya no puedes pensar. Y comencemos a contestar preguntas porque si no, no vamos a contestar nunca. ¿Por qué me envolvió el tema del flow? Qué buena pregunta, la verdad. Pues la verdad no creo que el flow me envolviera, sino que yo envolví al flow. No, ya en serio, es algo con lo que nací, algo que tengo dentro. Desde bien pequeñito siempre me ha encantado ver todas las posibilidades musicales que puede dar un instrumental, un beat, cómo cantarlo, qué entonaciones hacer, y es algo que me encanta. De hecho, prefiero escribir una letra haciendo freestyle que escribir la letra tal cual, porque en el freestyle vas a llegar a tonos o a tonalidades que no podrías hacer solo con estando en el escritorio escribiendo una canción, ¿no? Lo primero, antes de escribir cualquier canción, me hago un freestyle y sobre ella luego escribo la canción. Bienvenido a este vídeo donde te voy a decir una forma diferente de rimar. Yo sé que hay mucha gente que lo hace en doble tempo, pero no pueden hacerlo conduciendo de verdad. Puedo hacer dos cosas a la vez y dicen las mujeres son las únicas que siempre lo harán. Mira, puedo hacerlo también no conducir. También puedo beber de cerveza sino decir que todas las cervezas que no bebes te despierta la mente descuenta. Ya no puedes deducir, ya no puedes decidir si la mente no se detiene. Si te digo que no puedes maldecir y mira cómo yo lo hago en esta forma diferente. Cuando de repente vamos rápido como este tigre. Si te digo que era mismo si no emigré, yo emigré directo desde Cancún. Vamos a España y yo te digo que era mismo. Ya me dan muchos colores como la gente es el fun. Vamos a decirlo todo cuando quieran hacerlo en esta vida. Si ya no lo puedo hacer, si mira como la palabra se me lleva, como todo se me lleva. Cuando ya no lo puedo hacer, no parar, cuando no puedes admirar todo lo que yo te hago. Porque me dices que la rima es una cosa que no ves. Si la vida vas a hacer algo distinto, mira cómo grabo esto, mira ahora te lo crees. Pues la verdad es que no. Cuando llegué a Cancún, como dije antes, llegué sin dinero. Hubo épocas en las que lo pasé muy, muy mal. No tenía dónde vivir, luego ya encontré una casa. No tuve comida durante varios meses, la tenía unos días sí, otros días no. Y literalmente había días que para poder comer tenía que salir a la zona hotelera, un lugar famoso turístico de aquí de Cancún, a cortar los cocos. Y es ilegal, entonces tenía que hacerlo en la noche y por la mañana me los comía, ¿no? Pues de eso me alimentaba si no había otra cosa, de pasta con aceite, y pues bueno, tenía que hacerle páginas web, aprendí a hacer páginas web y se las hacía en los comercios de la zona por cantidades ridículas, pero poco a poco fui avanzando, tardé 4 años en recomponerme y en volver a formar una empresa como la que tenía en España, y pues sí estuve bastante alejado. Por suerte tengo varios amigos fieles de las batallas que me iban informando de los nuevos freestylers que salían en el panorama. Y pues sí, sí, sí vi la calidad de lo nuevo que iba sucediendo. Si viene la gente,
gente viene de repente, ya no me pueden parar. Si digo que Arcade Santos está en la casa para parar. Si vienen el canto, es el estilo que te llama. Hay un arcade debajo de tu cama. Pues tengo que decir que hay mucho nivel. O sea, cuando yo participé en las batallas, era el año 2007, ¿no? 2008. Y todavía no estaba tan extendida la cultura del freestyle. Ahora mismo está ultra extendida. Y hay MCs que son muy buenos. Por ejemplo, freestylers como Arcano, desde que batió el récord del mundo, todo un personaje. Lo veo y me cae bien nada más verle. Tenemos a Chuti y sus metralletas, aquí en México a Cecino, es bastante, bastante bueno, me gustaría enfrentarme a él en alguna ocasión, si tengo la oportunidad. Y luego hay MCs que veo como Código, ¿no? Código que hace también metralletas, como yo, Doble Tempo, al igual que Chuti. Me gusta mucho el panorama y estoy feliz de estar de vuelta. Y a ver si puedo encontrármelos algún día y hacer aunque sea un espectáculo, ¿no? Una exhibición, sí me gustaría mucho. Ahora vengo con mi labia, es mi rabia, es mi furia, mi lujuria, me follé a tu novia, se llama Nuria, la conoce a bien, sí, en la campaña, después tío ella sabe que mi polla es España. Si tuviera la oportunidad de volver a batallar, hombre, la oportunidad la tengo, ¿no? Otra cosa es que quiera o no quiera hacerlo, o que el trabajo me deje o no me deje hacerlo, porque a día de hoy, la verdad, me tiene hasta arriba. Pero sí, me encantaría batallar contra Arcano, por ejemplo, con su agilidad verbal, aquí en México contra Cecino, otro igual, que las clava en la caja de una manera espectacular. O, por ejemplo, una batalla de Doble Tempo contra Código o contra Chuti sería espectacular. Una batalla de flows entre los épicos estaría también bastante bien. Sí, sí, sí me gustaría hacer una que otra exhibición. La batalla que más disfruté fue la que tuve con Kid Masta en el preparado No Gracias en Madrid. Literalmente me encantó. Estábamos en el backstage anterior a la batalla, fumando con Kid Masta, con Eude, estábamos todos ahí y fue genial porque teníamos muy buen rollo y entre los dos hicimos un pacto, salir a dar espectáculo, flow del corazón, y creo que los dos hicimos una excelente competencia y me lo pasé muy bien, la verdad. La batalla más injusta, pues mira, la misma con Kid Masta en el preparado No Gracias, creo que la debería haber ganado. Y otra competición que siempre dije que si hubiera ganado habría llegado mucho más lejos, es en la batalla de Red Bull del 2007, creo, contra Piezas. Creo que si me hubieran dado réplica, probablemente le habría ganado en la siguiente, y de ahí es probable que hubiera acabado en la final nacional. Sin ninguna duda, la gente. Siempre he pensado en regresar porque nunca he dejado de cantar. Yo siempre hago freestyle en mi casa, en el coche, en la calle. Me encanta el freestyle y mis amigos más cercanos saben que cualquier momento es bueno para una buena metralleta. Pero regresé porque mis amigos me decían que leyeran los comentarios de que la gente hacía de las batallas sobre mí, sobre el flow, y
cuando me grababan y me decían, ¿puedo subirlo a YouTube? Yo le decía, no, no lo subas, todavía no, porque tengo que preparar mi regreso, quiero volver y tal. Pero no pensaba volver todavía, la verdad, hasta que mis empresas estuvieran bien, bien, bien consolidadas. Todavía no están bien consolidadas, no al nivel que yo quiero, al menos. No al nivel de poder retirarme y dedicarme a la música. Pero la gente dice unas cosas tan increíbles sobre las canciones o sobre los freestyles que hay en YouTube que me inspiró. Y me escriben en Twitter, me escriben en YouTube o me escribían en Facebook, en cualquier lugar, y me decían, tú eres Arcade, por favor vuelve. Y una vez dices, ok, pero cuando te lo dicen muchas veces, dices, coño, vale, pues voy a volver ya. Y pues aquí estoy. Estaba con mi amigo el Pollo Pro, compramos un estudio de grabación casero, hicimos un home studio en la casa y dijimos, vamos a volver. Vamos a empezar a hacer rimas, y de ese momento hasta ahora, y cada vez me siento mejor, más fuerte, y básicamente estoy deseando entrar con todo y demostrar todo lo que llevo dentro. Doy gracias a la gente por seguirme, aquellos que ahora que he vuelto me están compartiendo, a todos ellos que me están escuchando y los comentarios que me están diciendo. Doy gracias a todo el mundo por creer en mí. Creer que el flow es algo que las personas tienen dentro, no algo que tengas que ver en una batalla. No tienes que tener una marca detrás para saltar tu talento, para soltar lo que sientes, para que el sentimiento fluya, para ver cómo haces, para que nunca huyas, para que la gente que huya pueda decidir, para que ahora mismo se acabe la guerra y la bulla y todo lo que dicen y todo aquello. Y mira la pobreza alrededor de los destellos y mira la grandeza cuando tú la puedes ver. No creas todo aquello que te hacen creer y ver. Si puedo decir que agradezco todo lo que me ha pasado y todo lo que he sentido, que siempre he mirado y que a veces suelto las manos porque es mejor perder el control que tenerlo siempre y parecer un mongol. Siente los latidos de la eternidad, vive tu misterio para un día más, que toda la gente pregunte lo que pasará y tú digas que en la vida siempre tú arrasarás, porque serás aquel que tiene las artes por ese as, aquel que pasa, aquel que arrasa, aquel que va a parar y quien parará a el que tiene todo en la mano, quien parará a un hermano. Muchos proyectos musicales y no musicales. En cuanto a los proyectos musicales para el regreso, uno de ellos es las canciones. Vamos a sacar un disco a través de internet. Es un disco con letras profundas, letras que incitan a la gente a motivarse, a que consiga sus objetivos, una nueva forma de hacerlo, no tanto rimar sobre cosas banales, sino sobre cosas que le sientan bien, que alimenten el cerebro, ¿no? Que alimenten la mente, el alma, el espíritu, la conciencia, todo. Y hemos sacado también una serie de freestyle, se llama la Epic Flow Series, ya van 3 volúmenes. Hace poco empezamos el sábado pasado, creo, o el domingo, hace una semana con la serie. Ya alguna tiene más de 2.000 visitas y agradezco mucho por ello. Y ahí pues básicamente vamos a ir sacando cada semana en momentos determinados diferentes canciones con flows, con doble tempo, con triple tempo, canción lentas, emocionales, fuertes, trap, de todo. Y pues espero que os guste, ¿no? También tenemos la serie de Epic Motivation. En Epic Motivation lo que hago es sobre bases de música emotiva o épica intentar definir conceptos filosóficos, motivacionales, de ayuda personal, y pues creo que también va a ser algo que puede gustar bastante. A mí me encanta hacerlo, al menos, y con que le sirva a una sola persona mereció la pena. Y también tengo pensado participar en exhibiciones. Es algo difícil para mí hacerlo porque el trabajo me requiere mucho tiempo, pero sí tenemos pensado hacerlo. También batir algún que otro récord mundial de freestyle. Esto es un avance que estoy dejando aquí, pero ya lo veréis en el futuro. Y básicamente es eso. Y en cuanto a los no musicales, que mis empresas se trasladen a Silicon Valley, en San Francisco, y vamos a hacer algo muy bonito porque vamos a permitir a las personas a través de internet poder invertir en todas nuestras empresas desde $10, 10 euros, desde 20 pesos,
Entonces, pues va a estar muy bien, nos estamos dedicando mucho a eso. Y esos son los proyectos, son muchos, entre otros muchos que no voy a decir aquí para no aburrir a la audiencia, pero sí estoy muy feliz y tenemos mucho futuro por delante. Quiero agradecer a toda la gente que me ha brindado su apoyo en Argentina, en México, en España, en Chile, en Perú. Muchas gracias a todos. ¿Sigue, coño? No. Vamos a grabar esto. 3, 2, 1. Yo, yo, Arcade Santos, bienvenidos, bienvenidos de nuevo. Arcade Santos está en la casa, cabrón. He llegado para quedarme en tu casa. No he llegado solo para ver lo que te pasa. He llegado para recuperar mi trono. Así que venga, vamos para el ring que tengo puesto el kimono. No pueden frenarme, no pueden hacer nada contra este rey. Todo aquel que intente frenarme te digo que va a quedar como ese güey. Intenta hacer una rima no perfecta, le sabe y se queda cual güey. Te voy a comer con las obras que puede comer si te viene en el buitre. Soy el que en el colegio te daba la colleja en tu pupitre. El que no puede frenar, cuidado que me choco con ese otro coche. Vengo para acá, te digo que ahora voy a arrasar en esta gran noche. Cuando digo que Arcade Santos es el puto amo de este lugar. Cuidado que miro a la cámara y la gente no para de pasar. Si puedo arrasar, no pueden parar, yo tengo todo lo que hago. Te digo que vengo en el rap, me puedes llamar tu maestro, tu amo. Conducto si digo que eres. Y puedes admirar lo que hago mientras yo conduzco con este Mercedes. Y si son los menesteres que voy a contarte. Si bien Arcade que tiene por dentro el arte. Si tengo un flow letal que puede matarte. Soy un arma nuclear a punto de dispararte. Cuidado con arte, cuidado con este que no lo podrán ni frenar. Que tengo que agarrar el coche, te digo que ya yo me voy a estrellar. Mejor que me frene, voy a parar mi momento que voy a frenar. Dejo el coche quieto porque ahora mismo sí que lo vais a flipar. No podéis ver lo que hago, no podéis ver lo que quiero, no podéis ver si esta es otra realidad. Si se me casta la baba, si te digo que ahora mismo no me llamas y no me pueden parar. Cuando la gente me dice que ahora mismo te he visto los únicos metralletas con a disparar. Me no pueden dar nada porque soy el amo del lugar. Al que desastre viene y nunca se detiene, yo te digo que ahora mismo simplemente digo ¡pum! Como una bomba que estalla, yo te digo, ahora te desmayas y te escuchas de repente con mi flap. Yo te voy a dar algo que no te han dado. Yo soy tu maestro, solo que lo has olvidado.